Porque han estado oyendo, yo les voy a enseñar los cuatro fundamentos principales. Y los mismos son evangelizar, que es llevar y predicar el evangelio de la palabra a toda criatura, sea tu amigo, tu vecino, tu familiar o alguien cercano. El segundo es consolidar, y esto es congregar o reunir a todo aquel que ha sido evangelizado y quiere seguir escuchando el evangelio. O sea que podemos invitar también a nuestros vecinitos y nuestros amiguitos de la escuela, ¿verdad? Sí. ¡Qué bueno! El tercero es discipular. Niños. ¿Tiene sándwich? Clarita, yo hablo con esto. El tercero es discipular. A todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, se les enseña el Evangelio en todas sus partes para así ser un buen hijo de Dios. Amén. Y el cuarto es enviar, que una vez esa persona ha ido, ha sido discipulada, se le prepara y capacita como líder para que pueda abrir y hacerse cargo de Dios. ¿Sí? ¡Están jalando el pelo! ¡Sarita! Niños, niños. Muy bien, presten atención. En resumen, es el proceso en el que grupos de vida hacen otros grupos de vida. Muy bien. Y para terminar, les voy a enseñar, niños y niñas, el lema de nuestra célula, que es transformando vidas, haciendo discípulos. Gloria a Dios. Repitan conmigo. En grupos de vida, vamos. Transformando vidas.